El juego comenzó con precauciones del Deportivo Pasto, que montó dos líneas de cuatro y dejando en punta a Enciso y Perlaza, pero este último un poco retrasado. Retat mandó a la cancha un equipo ofensivo, pero que no encontró claridad en el arranque del juego. Se notó el bajo nivel de algunas unidades. Otros, por el contrario, voltearon la hoja con su accionar. Ejemplo, Gustavo del Toro y Hamlet Vina demostraron gallardía. Luego de haber aceptado y asumido multas económicas por actos de indisciplina, reflejaron en la cancha que deseaban otra oportunidad. Sabían que en el Unión les había ido bien y por eso entregaron todo en el compromiso. Queda claro que cuando Zuleta no funciona en el medio, a Pilarete y compañía les queda difícil lograr los goles que se necesitan para ganar un partido. Pero en series cortas lo que importa es el triunfo, los tres puntos. El juego se definió a favor del Unión a través de una jugada con pelota quieta. Fue una falta cometida a Hamlet Mina. El central Jorge Hernán Hoyos sancionó la infracción. Vino una ejecución que se nota es trabajada en los entrenamientos. Cuando Pasto pensaba que Mina iba a levantar el balón hacia el área, el volante caleño le rodó la esférica a Carlos Mario Pilarete, que le pegó con el alma, duro y con ubicación arriba del palo izquierdo de Oscar Galvis. ¡Golazo! Se estremeció el estadio. Para Punto Deportivo fue el gol de la fecha en el fútbol profesional colombiano. Pilarete lo celebró ruidosamente con el cuerpo técnico, compañeros, y como un lindo gesto podemos calificar la dedicatoria a los hinchas minusválidos que tarde a tarde apoyan al equipo. Ese soberbio gol de Pilarete repercute mucho, vale bastante, se suman tres puntos, Unión continúa vivo, invita a que este miércoles 26 de noviembre la afición llene el estadio, sacó al equipo de una racha perdedora y le devolvió la confianza a sus compañeros. ¡Qué gran clásico será Unión Cali este miércoles! No se lo pierdan.